Libreta de Apuntes. Comunidad Universitaria de la UIS, la Universidad Industrial de Santander, patrimonio educativo y cultural de todos los colombianos. Bienvenidos. Hoy queremos abrir nuestra libreta de apuntes con un invitado muy especial que ha visitado nuestro campus principal para un evento que les vamos a hablar única y exclusivamente al final. Se trata del exministro de Medio Ambiente, el doctor Juan Meir reconocido ampliamente por su trabajo de su lucha ambientalista, pero también de ser tal vez el ministro de esta cartera más recordado por todos los colombianos. Doctor Juan, bienvenido a siempre a la universidad. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí en este magnífico campus, un ambiente universitario único. Muy grata invitación, muchas gracias. Aquí en mi libreta de apuntes yo tengo como primer tema con usted precisamente el ambiental. ¿Cómo ve un campus de estos tan verde, tan lleno de árboles, ver por ejemplo una cafetería que respetó unos árboles antiquísimos de más de 100 años y en lugar de tumbarlos entonces se incorporaron a la arquitectura y al diseño de esa nueva obra? Es que eso es lo que hay que hacer, o sea, nosotros nos tenemos es que incorporar a la naturaleza y no tratar de incorporar la naturaleza a nuestras necesidades. Ahí es donde está digamos, la gran frontera de la aproximación hacia un desarrollo sostenible que sea real. Muy bien, la libreta también nos lleva a preguntarle hoy que estamos hablando de crisis y de emergencias por temas de contaminación en Medellín, en Bogotá que justamente en estos días aquí la Autoridad Ambiental produjo un reciente informe donde dice que básicamente casi todas las estaciones de monitoreo de la calidad del aire están en naranja y pasando a rojo. ¿Eso hace parte de lo calamitoso y de lo preocupante que es el tema ambiental actualmente en Colombia o solamente es una exageración y una arista de lo que se vive en el país? No, yo creo que es eh, eh, lo que hemos visto progresivamente en la medida en que la población va aumentando, eh, el parque automotor va aumentando, eh, el, los diferentes elementos que generan la contaminación urbana eh, van en aumento, pues... Tenemos que pasar de amarillo a naranja y a rojo, y si no nos cuidamos y si no tomamos las decisiones correctas eh, y nos anticipamos a muchos de los problemas que ya visualizamos van a venir, vamos a pasar a color púrpura. Muy bien. Si a usted le dieran la posibilidad hoy en día, independientemente de ideologías, de partidos políticos, de decirle, doctor Juan, usted hizo un paso trascendental, dejó una huella muy marcada en la política ambiental del país y dijeran, lo invitamos nuevamente para que se ponga al frente del ministerio, en ese orden de ideas de respuesta en términos de política pública, ¿qué le pasaría a usted por la cabeza como para decir, vuelvo y me siento en el escritorio del ministerio y vamos a hacer esto? Es que el, 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 el problema no está solamente en manos del ministro del Ministerio de Medio Ambiente. Yo creo que lo que fue mi época a la actualidad, hoy en día los problemas son mucho más graves, por lo que ya explicaba. Eh, pero eh, una solución real a los problemas ambientales de nuestro país pasa por una política de Estado. Mientras los demás sectores no sean conscientes de que hay unos límites en la naturaleza y que sus actividades pueden tener grandes impactos, que si no son eh, eh, programados, mitigados, analizados desde un comienzo, la situación nos lleva a que el Ministerio de Medio Ambiente en su soledad no va a poder lograr lo que requiere de una voluntad política del más alto nivel para la solución concreta de los problemas que enfrentamos hoy en día. Aquí en nuestra libreta, inevitable que tener una personalidad como usted y no preguntarle por uno de los temas que se ha convertido, digamos que en uno de los líderes o de los portaestandartes de, de la agenda en el departamento de Santander y en buena parte del oriente colombiano y tiene que ver con el páramo de Santurbán y las posibilidades de que allí se genere un proyecto de minería para explotación de oro a gran escala o lo que dicen algunos, no nos toquen un terreno que prácticamente es sagrado, que nos proporciona el agua a Bucaramanga, a los municipios del área metropolitana y por el lado del norte de Santander también a una gran cantidad de municipios. ¿Qué hacer? en términos de lo que usted está planteando, cómo poder consensuar o cómo poder establecer puntos de equilibrio para determinar qué se hace y qué no se hace, puesto en este caso del páramo A ver, de Santurbán. Yo, yo lo plantearía de la siguiente manera. ¿Cuál es la visión de largo plazo para la región? ¿Es eh, definitivamente mantener el páramo de Santurbán? Yo creo que sí. Esa es la fábrica de agua. Eh, no, no hay eh, eh, controversia sobre eso. Pero también por el otro lado, hoy tenemos una realidad social muy concreta y es la gente que de tiempo atrás tiene actividades en la zona de páramo, que eh, son sus territorios eh, tradicionales, llamaría yo así, de los cuales depende su sustento. Y esto necesita políticas públicas que generen solución a esas eh, comunidades. Esto implica una, eh, una visión de transformación en el tiempo, de transformación de las economías, de darle alternativas a la gente eh, que resulten de un proceso de consenso en una discusión. Eh, con la mejor información, porque las discusiones y la participación, si no tienen una base de información eh, eh, que sea confiable, eh, que sea pública, eh, que es, es, esté diseminada en todas las comunidades y en todos los sectores para tener un debate maduro sobre temas concretos, si no es así, vamos a estar en medio de un conflicto y en medio de especulaciones. ¿Cómo hacemos, doctor Juan Meir, para tratar de superar la controversia ambientalista que hay en el país sobre si es que en Colombia hay mucha prevención de los ambientalistas frente a los procesos de intervención de algunas zonas para proyectos mineros e inclusive para obras de infraestructura vitales para el país? ¿Usted cree que hay una especie como de eh, prevención por parte del ambientalismo colombiano? frente a muchas obras que inclusive la comunidad inicialmente las pide a gritos, las necesita, pero cuando hay tanto intervencionismo y tanta prevención, como que se generan muchos problemas para el país. A, a ver, yo creo que este es un tema central de país, porque evidentemente necesitamos... Eh, avanzar en nuestros procesos de desarrollo, pero tenemos que hacerlos eh, de manera consciente con el medio ambiente. Pero este no es un problema de los ambientalistas, este es un problema de las comunidades hoy en día, eh, de la sociedad en general, y eh, algo que no da un buen ejemplo es que los procesos... Eh, eh, todos los proyectos de infraestructura, los eh, procesos mineroenergéticos, eh, los diferentes temas, puertos, en fin, eh, terminan judicializados. Todos los temas ambientales en este país y los temas étnicos eh, terminan eh, en una decisión de la Corte Constitucional por tutela que interponen esas comunidades que se ven afectadas. Y ahí me parece que hay un problema, porque son los jueces los que terminan determinando qué camino seguir, en vez de que la ley ambiental y la de los demás sectores y la conciencia y la responsabilidad social empresarial condujeran a unos procesos de participación de armonización eh, que permitiera que los procesos de desarrollo donde se dan beneficios equitativos para los diferentes sectores permitieran avanzar de una manera no tan traumática como la que estamos viviendo es inevitable preguntarle a usted sobre cómo ve, le gusta, no le gusta la creación del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología que se acaba de probar y que precisamente se plantea para que comience ya funciones eh, oficiales en el próximo año. Me parece que si se crea el ministerio, pero no tiene un presupuesto que hoy en día no tiene que respalde a ese ministerio en su proceso de constitución, organización y desarrollo, sí. que necesita mucha plata, muchos recursos. Si no se le pone esa plata dentro del presupuesto nacional, no estamos hablando de algo realmente serio y de un compromiso político hacia la ciencia y la tecnología. Esto nos lleva al otro tema, doctor Juan, y es la misión de sabios. ¿Cómo la ve? ¿La ve bien? ¿Cree que fue el momento adecuado? ¿Cree que las condiciones están dadas? ¿Cree, es, confían que pueden salir cosas positivas? A ver, yo, yo creo que eh, pensar y reflexionar más con un grupo de estas calidades siempre es importante. Sí. Eh, tengo algunas observaciones. ¿Como un, cuáles? Una primera... Creo que la, los resultados de la misión de sabios se van a entregar cuando ya fue aprobado el Plan Nacional de Desarrollo. Por lo tanto, sus recomendaciones no van a ser parte del Plan Nacional de Desarrollo. Ahí tenemos un desfase tremendo. O sea, en el gobierno ¿no? Duque no se va a poder ejecutar las recomendaciones de la misión. Eh, no, no porque no van a estar. Correcto. Eh, al momento de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Ahí hay algo que me preocupa porque las recomendaciones pueden quedar en el aire como quedaron las recomendaciones del primer eh, grupo de sabios eh, que se hizo en este país. Finalmente, doctor Juan, ¿cuál cree usted que debe ser en todo este contexto que tiene actualmente el país, crisis ambiental? expectativa por una misión de sabios, expectativa también por una creación del Ministerio de Ciencia. ¿Cuál debe ser o cuál cree usted debe ser el rol, el papel que debe jugar la universidad en todo este proceso, la universidad colombiana? A ver, la universidad tiene que, eh, pienso yo, eh, ser el punto de, de referencia de la región y del país. Eh, la, eh, la universidad debe ser el centro de debates, la universidad debe ser el, eh, el lugar donde se genera conocimiento, eh, la universidad debe ser el espacio para el diálogo social, la universidad es la que tiene que velar igualmente y dar su opinión y sentar bases para el ordenamiento territorial con visión de futuro, el ordenamiento productivo, eh, el desarrollo de la democracia, en fin, de todos los diferentes elementos eh, eh, que hoy en día son fundamentales para el futuro del país, la universidad es ese gran centro de pensamiento y de diálogo. Solo a través de un diálogo constructivo dejaremos atrás la polarización que se vive en el país, de tal manera que el papel es central, el de la Universidad del Futuro. Pues doctor Juan Meir, ex ministro del Medio Ambiente de Colombia, cerramos nuestra libreta de apuntes, le tomamos simbólicamente uno de estos lápices, de estos lápices de colores, ah. y se lo entregamos para que... Siga usted escribiendo la historia de Colombia y sobre todo transmitiendo conocimiento, que es lo más importante. No, muchísimas gracias. Okay. <laughs> Libreta de apuntes.